Póngale en pantalla los dolores de cabeza que se tiene. Buenos días, esto es cerca del hospital del IES Quito Sur. Los carros por evadir los huecos se pasan a la vía del trole o se pegan a la vereda de la noche. Casi no se ve, por favor, que arreglen esta vía. Es la Pinyopata y Moraspungo. Claro, no sean malitos. Hecho leña esta vía. Vea, esto es señor Rosales. Señor Rosales, tenga la amabilidad. Usted que está tan agencioso en las vías de la ciudad, vea. Ahí tiene, haga el favor, Dios, patria y libertad. ¿Dónde es Pinyopata y Moraspungo? Ahí estamos, vean, sí, claro. Y claro, es que está viejito el pavimento, está ya roto. Parques dañados, ustedes piden de manera urgente, ayúdenos con mantenimiento, parque ubicado en Quitumbe, Solidaridad Quitumbe. Yo no sé, sería bueno hacer Mahatmian. Sería bueno hacer un reportaje de varios parques. Vean cómo están los parques. ¿Cuántos parques vivimos quejándonos? ¿20? ¿30? Vea, pero vea. Es Quitumbe, pero vea los juegos. O sea, los juegos ya se caen. Mire. O sea, no estoy exagerando, vea esto. Evidentemente es propio del uso y el mal uso que dan los vecinos, porque también hay que entender eso. Esto no se daña por dañarse, es el mal uso que dan los vecinos. Pero se nota que hay una despreocupación. O sea, vea, aquí la banca. Esto parece una serie de televisión cuando el hombre ha desaparecido. La banca está siendo cubierta por la naturaleza. Eso, absorbida, exactamente. Pero miren, es verdad lo que les digo. Parque de Quitumbe Solidaridad, increíble. Buenos días, TVC. Quiero anunciar que en el Parque Comandá se ha hecho un sitio donde abandonan perros constantemente. Un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. En otra ocasión les hemos dado a conocer a fundaciones de ayuda que ya se han llevado los peludos, pero continúan apareciendo peluditos abandonados. Qué terribles somos, ¿ah? Abandonamos a los peludos. Yo adopté un nuevo peludo, te cuento, ¿ah? Sí, dale al perrito tuyo también. Mire, yo adopté un nuevo peludo, ahí está. Se llama Arthur. Sí, ¿tú viste de la dama y el vagabundo? Claro. Pues el vagabundo es él, tal cual. Lo dejaron abandonado. Buenos días, TVC. Por favor, ayuda a una banda de delincuentes en la parada de San Roque, San Diego, El Tejar. Se pasan robando en los buses. Nadie hace nada, por favor. Ayuden. Roban y se bajan de los buses a partir de las 7 de la noche. Se usa el corredor. Ayer fui testigo como una señora embarazada le arrancaron el celular con la complicidad de los controladores de los buses y al grito de que somos la banda de la mamalucha. ¿Qué miedo esto y qué peligroso? ¿Eh? Policía, hay que poner policía infiltrada, pues. ¿Qué estamos esperando? Hay que poner coto a la delincuencia, esto es sinvergüenza. Yo estaba viendo lo de Guayaquil, este adolescente dando las vueltas como bandas de sicarios con pistola. ¿Qué nos está pasando? Y amenazando a la autoridad. Estamos locos, ¿eh? Perdónenme. A la sociedad tiene que entrar en regla en ciertas cosas. Buenos días. Por pedirles que nos ayuden. Ya hace un mes hay una fuga de agua en la Armenia 2. Un mes, vean, autoridades. Armenia 2. Ven el agua, ¿no? Calle Armenia 2, calle Manuela Canizares y estadio. Ayúdenos con eso. Una pena, tanto desperdicio y líquido vital. Lo que decimos, un mes entero. Aparte de un mes de que se va a dañar, también el eje vial que está aquí. Porque el agua filtra a la cama de arena. La cama de arena, que es lo que sostiene a estos, ¿cómo se llaman? Que se fue el nombre. Los adoquines. Se hace hueco y se cae. Así de simple. Así que, por favor, la ayuda necesaria. Ya con esto acabamos. Por favor, a la prefecta. La autopista General Rumiñahui tiene tramos sin luz por las protestas y la lleva, dice, se está presentando baches. No hay auxilio mecánico, no hay puesto de salud de emergencia. Si hablamos de la policía, no hay. El seguro ya no existe, es una vía abandonada. ¿Qué se hace con el dinero que pagamos? Creo que se debe administrar una empresa privada y tengamos beneficios de los usuarios. No convertir en caja chica lo recaudado por el peaje, por el pago del peaje. Muy bien. No sé quién mandó esto, pero efectivamente la autopista Rumiñahui, si nosotros nos quedábamos en manos del anterior prefecto, en esta, hasta nada. Da miedo.